quiero prejugar, pero que en un sistema judicial como el venezolano, tan absolutamente controlado por el Ejecutivo, con un sistema judicial que es la extensión de Miraflores, es difícil esperar aplicación recta de justicia. En este caso, evidentemente, no la ha habido. La sala de la Corte de Apelaciones básicamente señala que existen otros medios idóneos. Eso no significa que no se va a entrar a conocer del fondo, sino que el remedio procesal como amparo que se pretendía dar no era el remedio procesal idóneo. De tal manera que existen otros medios ordinarios que debieron haber sido utilizados por las partes que se sintieron afectadas con la medida y que en efecto lo utilizaron otros medios de comunicación social, tales como Globovisión o tales como Radio Caracas Televisión, que interpusieron medidas de oposición a la sentencia del juez Silano. Bueno, es que de acuerdo con lo que yo entendí, porque la cosa es muy enredada, ustedes pueden preguntar al abogado Mendoza de Paola, quien podrá explicar mejor la parte jurídica, lo que puedo entender es que se trata de recursos diferentes. Por lo tanto, el nuestro, que fue declarado inadmisible en este tribunal, es posible, en relación con él, apelar. Y desde luego que lo vamos a hacer. Nosotros creemos que la decisión no viola la libertad de expresión, no viola el derecho a la libertad de expresión, restringe el derecho a la libertad de expresión, porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho que tiene limitaciones, como todos los demás derechos, porque nosotros hemos planteado y reiterado que los únicos derechos que son ilimitados es el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. El resto de los derechos y garantías que existen en la Constitución son derechos que tienen limitaciones, por eso mal podríamos señalar que se está violando el derecho a la libertad de expresión. Bueno, eso tiene una trascendencia increíble, y es que un juececillo de la República ha dictado una medida de censura, ha impuesto censura de prensa en este país el juez Francisco Silano, nada menos, pues. Un juez sexto de control ha impuesto a todo el país un mecanismo de censura en un caso específico, por supuesto, del máximo interés público. Es decir, un juez de la República ha violentado la Constitución, el derecho venezolano de libertad de expresión, el derecho de libertad de información, ha sido violentado por un juez que ha impuesto censura en todo el territorio nacional y a todos los medios de comunicación en relación con el caso Anderson. Nada más y nada menos. Pendejadita, pues, lo que acaba. Bueno, nosotros reiteramos que no creemos que haya censura. Lo que existe con claridad es una limitación claramente establecida en los tratados internacionales de protección de derechos humanos, el artículo 13.2 de la Convención Americana, el 19.3, el 14 del Código del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, de tal manera que jamás vamos a hablar de censura. Por el contrario, nosotros hemos sido los principales interesados en que se informe sobre el caso, pero que se informe de una manera veraz, oportuna, imparcial, no una información tergiversada, que es lo que creemos que está haciendo daño a la investigación, y por eso solicitamos la medida de protección.